Lo que yo quiero dar a conocer es que hace aproximadamente 2 años mi madre tuvo una cirugía que no era un caso, pues era una cirugía ambulatoria, en la cual pues se hicieron unos malos procedimientos en donde la operaron y mi mamá quedó mal, que prácticamente ella casi se muere. Le dio una peritonitis aguda que estuvo en cuidados intensivos bastante día. Obviamente, afortunadamente, pues gracias a Dios, mi Dios le ha dado la oportunidad de quedarse otro tiempo con nosotros y está aquí con nosotros. Pero ¿qué es lo que yo quiero ahora saber por este medio? Ha pasado casi 2 años que tendrían que volverlo a valorar y volverle a hacer una cirugía que obviamente, si ustedes se dan mi mamá, parece que estuviera en embarazo, pero no es el problema que ella tiene. Inclusive la hemos venido buscándole, gestionándole por todo, con el carnet que ella tiene, por todo lado, con tal de que le hagan el procedimiento que ella tienen que hacerle rápido, porque cada día se le va agudizando más este problema. Entonces, pero no ha habido la entidad que diga, vea, yo me comprometo con esto, ni el hospital que la dejó mal, decir, venga, yo vuelvo y reparo los daños que hice. Esto es el momento, imagínense, ya prácticamente 2 años y seguimos en la misma. Ahorita la acaba de valorar un cirujano en Cali, le manda a ella que saque unas citas y unos procedimientos para hacerle unos procedimientos para poder volver a llevar una operación a cabo. Pero inclusive el médico en Cali le dijo, señora, la espero un mes. Ya van para 2, 3 meses y la empresa no nos da una respuesta y con un tema bastante delicado. Entonces yo quiero darle a saber por este medio, o no sé, ustedes, señores periodistas que nos colaboren, porque estos son temas delicados. Este tema de mi mamá, por lo menos ahí va, así como ella va. No, y el problema es que ella no duerme bien. Mi mamá duerme son horas porque esto no lo deja dormir, le da muchos cólicos. Entonces esto es un tema delicado y hemos buscado la manera, pues nosotros unas personas de escasos recursos, imagínense, y esto no vale cualquier peso. Esto no vale. No, ahora esto que está pasando es algo que fue provocado en un hospital, porque ella fue por una hernia, que era una cirugía ambulatoria. El médico que hizo esto hizo algo, tomó una determinación que no estaba ni autorizada y la ni la y el hospital tampoco tenía por qué permitirlo, porque son cosas bastante delicadas. Pero vea, pero no se han hecho, hasta el momento no se ha hecho nada por ella, al contrario. Esto es un problema que así como va, posiblemente le pueda dar un cáncer, ahí donde está. Porque es que mi mamá prácticamente tiene el estómago abierto. ¿Ella aquí donde está? Está fajada. Está cerrada por encima. Está cerrada por encima. ¿Y usted se imagina cómo sufre ella con estos problemas? Para voltearme a las 3 de la mañana lleva todo. Ustedes imagínense. Entonces, yo les agradezco mucho a ustedes que han venido aquí a la galería, que trabajamos, somos personas de escasos recursos, no tenemos cómo brindarle todo lo que ella necesita, lo que ella necesita para llevar a cabo todo este procedimiento. Que sean ustedes los medios que nos hagan conocer, porque es para todo esto la salud, para todo esto la salud hay. Desafortunadamente se hacen los locos y cuando hay muerte, entonces ahí sí comienzan a hacerse, a pellizcarse, pero ¿ya para qué? ¿Para qué? El gobierno ha asignado ciertas de partidas para que la gente, para que todo el mundo tenemos derecho a la salud.